Señor, abre mis labios y mi boca proclamará alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que tan abel los pueblos, que todos los pueblos te su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Estaba el alma María, porque era la enamorada. María, la voz amada, la mujer. María, el amor se hizo un abrazo junto a las plantas benditas, las llagas glorificadas, río de fuego y delicia, Jesús, esposo divino, María, esposa cautiva. Estaba el alma María para una unción preparada, Jesús enlaza sus gemas al claro del mediodía, en los brazos del esposo, la iglesia se regocija. Gloria al Señor encontrado, gloria al Dios de la alegría, gloria al amor más amado, gloria y paz y pascua y dicha. Aleluya. Estaba el alma María, es pascua en la iglesia santa. Aleluya. Amén. Tú nos devuelves la vida y tu pueblo, Señor, se alegra contigo. Has perdonado la culpa
reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. A cesar siempre enojado, o a prolongar tu ira de la heredad. No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus pies y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiamos en el Señor. Él nos dará la luz y la paz. Aleluya. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta, tú hallarás el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, haciendo tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia a los habitantes del orden. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiamos en el Señor, Él nos dará la luz y la paz. Aleluya. La tierra ha dado su fruto, que canten de alegría las naciones. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones.
reines el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en el tema, hasta los confines del orden. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tierra ha dado su fruto, dejando de alegría a las naciones. ¡Aleluya! Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo, y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo segundo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Os lo digo con toda verdad. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento Padre Abraham, para concedernos el bien desde el temor, adelantado de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, y al fin ella te llamará profeta de la
deseando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Vemos a Cristo que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo y supliquémosle. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concédenos Señor, los frutos de tu resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste al universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que abres las puertas del reino celestial a los que han renacido por el agua y por el Espíritu Santo, acrecienta en tus hijos la gracia que les has dado, para que no se vean privados de sus promesas los que han sido ya purificados de sus culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Reina del cielo, Aleluya.
goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días, hermanos. Bienvenidos peregrinos, peregrinas, a este encuentro con María Santísima de Guadalupe. Y especialmente este día, en que es día 12, y que en este lugar santo se celebra muy especialmente a María. María siempre está junto a la cruz, junto a Jesús, junto al Evangelio vivo, que es la buena noticia de salvación de parte de Dios Padre para con todos sus hijos. Hoy pues le pedimos a ella que nos ayude a recibir a su Hijo, a comer de ese pan de vida, a instruirnos con ese Evangelio de vida, y entonces la Iglesia sea más creíble en su fe celebrada, su fe proclamada en la doctrina, su fe testimoniada en la caridad de todos los días. Esto es comer de Cristo. Esto es lo que desafió en su momento a otros y nos sigue desafiando a nosotros. Comer es identificarnos con Él. Bienvenidos pues todos, y hoy vamos a tener muy en cuenta a los hermanos y hermanas que forman parte de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, para que, conociendo el servicio de María de Guadalupe, anuncien a Cristo y su Santo Evangelio. Todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, los invito a que hagamos reconocimiento de nuestras faltas. Volveré a decirlo, si Dios me ilumina y es apropio, pues conforme al Evangelio de hoy, pero una de nuestras faltas es comer de Cristo, y parece ser que no hay consecuencias para la vida. Nos convertimos en lo que comemos. Conforme a lo que comemos, así hemos de vivir. La Eucaristía no se reduce a un rito. Es una persona que nos acompaña en la vida. Pidamos perdón por no vivir conforme a Cristo. Tú, el primogénito de entre los muertos, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú, la resurrección y la vida, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín, diciendo: «Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado». Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy una vez más escuchamos una parte del Evangelio según San Juan. Es bueno recordar de vez en cuando que este Evangelio, el cuarto, se escribió casi a los finales del primer siglo, después de varias décadas de anunciar el Evangelio y no sin sangre por parte de los apóstoles, de los primeros discípulos y discípulas que siguieron a Jesús, que comieron con Él, que lo escucharon, que corrieron riesgos, aunque al final la mayoría tuvo miedo y solo Él murió en la cruz acompañado por su madre y dos amigos. Pero este puñado de personas son testigos cualificados. Por eso la Iglesia dice, y lo dice muy bien siempre, que nosotros participamos de la fe apostólica, porque son los testigos de la primera hora de Jesús, testigos cualificados que saben lo que están diciendo, les consta lo que dicen, porque hubo una comunión con Jesús, no solamente porque lo vieron y lo tocaron, sino que poco a poco, y no sin equivocaciones, luces y sombras, ellos fueron entendiendo, comprendiendo, desde la luz de la fe, desde el don del Espíritu Santo, ¿quién es Cristo? ¿Cuál es el mensaje esencial de Cristo? ¿Por qué lo que hizo y dijo Jesús, que lo llevó hasta entregar su vida en el Calvario? ¿Por qué el Padre lo resucita como primicia de todos? ¿Por qué el resucitado solamente se aparece a estos testigos y en comunidad y les da el mandato de que vayan llenos del Espíritu Santo a continuar con este mismo Evangelio, reproduciendo los mismos signos de sanación, de salvación, de perdón, lo que fuera necesario para que la buena noticia de Dios fuera un regalo que alentara las vidas de sus hijos e hijas en todo tiempo y lugar? Pues estos hermanos, varias décadas y no sin amenazas, riesgos y muerte, por todo el Mediterráneo fueron divulgando, testimoniando este Evangelio.
y el cuarto evangelio en especial, por la manera como está construido, que arranca de la misma palabra, la misma actitud y acción de Cristo, pero son discursos amplios, porque ya son palabras de Jesús vividas, anunciadas, profundizadas, confrontadas, vuelvo a repetir, con el martirio a través de esas primeras décadas de finales de siglo. Por eso vamos a ver que este evangelio, de los más profundos, de los más excelsos de los cuatro, necesita mayor comprensión de lo que pasaba en aquel primer siglo, de lo que pasaba en torno a Jesús en los primeros años de ese primer siglo, de lo que vivía la iglesia como desafíos, presiones, oportunidades. Y uno de los asuntos cruciales, no solamente para la gente de otras culturas que por primera vez escuchan la noticia acerca de un tal Jesús de Nazaret que pasó haciendo el bien y murió por todos y vive alentando, ofreciendo vida para todos, y el que cree en él se salvará, sino para los mismos apóstoles. Para los contemporáneos de Jesús fue todo un desafío comulgar con Cristo. Este capítulo 6 refleja esa problemática de Jesús con la gente buena de la época. Fue gente creyente, devota, pía, incluso gente letrada acerca de las cosas de la religión judía, pero que estaban tan agarrados de sus conceptos, de sus costumbres, de sus intereses, de su rutina de vida, de su piedad religiosa, de sus compromisos culturales del momento, que lejos de ver los signos de Jesús como la presencia del Mesías esperado, se sintieron amenazados, molestos, contrariados, y conspiraron contra él y lo asesinaron. Ahí es donde hay que ir entendiendo este capítulo 6 largo sobre el pan de la vida. Tengamos mucho cuidado nosotros, si ellos tuvieron un enorme problema de ver a Jesús y comulgar con él, que significa aceptarlo, creerle, identificarse con su sentir y actuar. No es un acto ritual, como hoy muchos lo hacen o lo hacemos. Es verlo a él, es creerle a él, es identificarse con lo que él entiende en su relación con su Padre, y que lo que hace solamente es lo que quiere el Padre en favor de sus hijos. Eso es el pan de la vida. No vamos a pensar que es simplemente un acto ritual devocional de 9 primeros meses, de 9 primeros viernes. Por favor, 20 siglos no pueden envolver, cubrir un misterio que nos rebasa. 20 siglos de anuncio, de organización de la iglesia, de ancha y profunda doctrina, de hermosa liturgia, de devociones cristianas católicas por doquier, a toneladas. Pero mucho cuidado, mis hermanas y hermanos, quien sea, independientemente de ministerios, de vocaciones, circunstancias, sensibilidad religiosa o devocional, mucho cuidado de que nuestras devociones, nuestras piedades, nuestros conceptos y costumbres, que deben ser la expresión de nuestra fe de comunión con Cristo y su iglesia para alentar este mundo, estas devociones y costumbres vaya a ocultar el misterio. Y sin darnos cuenta, queramos sustituir con una devoción hermosa a María, a los santos, incluso a la Eucaristía, en este encuentro personal y comunitario con él, y comerlo a él a través de la Eucaristía, presencia viva de él, significa creerle,
Que Dios me dé palabras y a ustedes corazón abierto. No es un acto pío, personalísimo, privadísimo y devocional nada más cuando comulgamos. Es toda la iglesia entrando en comunión con Él para vivir conforme a Él. Participar en la Santa Misa, misterio pascual de salvación, no se agota la fe en un acto de 60 minutos dentro de un lugar santo como este, un tiempo de 60 minutos santo de encuentro con Él, sino que comiendo con Él, ay Dios mío, no tengo más palabras, es como un beso de los amantes, que se aman tanto que por eso se besan, por eso se tocan, por eso se abrazan. Porque no hay modo de decir, quiero estar contigo, muy dentro de ti, contigo. Fundirme contigo, eso dicen o cuando menos anhelan en sus palabras y fantasías y erotismo los amantes. Espero que con este ejemplo sí lo captemos, porque la mayoría de ustedes andan en este asunto muy hermoso, una vocación de matrimonio. Pues así es esto y más todavía. Comulgar la Eucaristía no es un acto pío ritual, ni para el cura, ni para el laico, ni para el consagrado. Es creerle a Él. Y me remito a la experiencia. Tengamos cuidado de que a tanto comulgar devotamente o celebrar por ministerio nos toque la enfermedad del sacristán, como se dice, que a fuerza de llevar los vasos sagrados a la mesa, de limpiar el altar, de poner las hostias, etcétera, etcétera, ya ni toma conciencia a qué sirve y por qué sirve, a quién adora y a quién ama, y entonces su vida es rutinaria. Tengamos cuidado, que por eso se pierden los amores de matrimonio y de familia y de amistad, porque entramos en una rutina del beso, del abrazo, de la palabra, del compromiso, que lo vaciamos. Allá ustedes, si permiten que se les vacíe su experiencia matrimonial, amistosa, familiar. Por eso hay que leer este hermosísimo documento, La Alegría del Amor, especialmente pensando en ustedes, matrimonios y familias, que tienen crisis y dolores, para que iluminen sus realidades. Pero aquí hay algo más grande que envuelve todas estas vocaciones. A veces pasa Jesús, y por favor, los que me escuchan de mis hermanos sacerdotes, no se enojen, que no es condena a ninguno, pero es una realidad. Estamos platicando y seguimos platicando. Le hacemos reverencia al Señor de la alta jerarquía, quien sea Él, no importa. Y pasa Jesús, mi Pío. Y muchos laicos comulgan los primeros viernes, ni Pío después de eso. Un hermano protestante atrevió a decir, ustedes qué dicen, porque hay diferencias teológicas, sacramentales, con los hermanos separados. Si ustedes qué dicen, que en la Eucaristía está presente realmente y gloriosamente todo Cristo, tendrían que estar conscientes, apasionados, atentos a recibir a su Señor y no convertirlo en un ritual frío, desconectado de la vida, de sus vidas. Eso es muy duro, pero cuando yo lo veo en mí o en otros, que por nuestra humana naturaleza y fragilidad y rutina, tener cuidado, pues. Eso es lo que desafió a esta pobre gente de hace 2000 años. No era un acto de canibalismo, para nada. Lo que les desafiaba era comulgar con Dios mismo, cambiar su perspectiva de vida, tratar a los demás de otra manera,
conforme a un amor verdadero y no meramente fe ritualizada. Y este es el mismo desafío para ustedes y para mí. El pan bajado del cielo es Cristo, pero no se resume en un acto de abrir la boca o al rato, como les diremos, poner la mano como plato para recibir el pan de vida. Significa que yo le creo a Él, que yo hablo con Él, que me identifico con su sentir y querer, que me esfuerzo a pesar de mis contradicciones y pecados de vivir conforme a Él allá afuera, donde hace falta entender esta vida, amarla y servirla y transformarla para que sean mejores ambientes domésticos y sociales donde podamos vivir con sentido. Esa es la religión total, no la ritualización de una religión. La religión engloba toda la vida. Es Cristo quien engloba nuestra vida. Me faltan palabras para decir lo que me dio acaricio de este misterio, y que ustedes lo comen, yo también, y lo celebramos como sacerdotes para su servicio. Tengamos mucho cuidado lo que hacemos. Lo demás que se lo diga María, que también no la dejemos prensada, quieta, estática en este sagrado y bellísimo ayate de Juan Diego. Es la imagen visual, pero es algo más vivo y dinámico en el momento que vemos y lo aceptamos en nuestro corazón. Cuando nos vamos de aquí, no es porque aquí se queda María, se espera que nos la llevemos, y especialmente su mensaje por el cual vino acá, que es Cristo Jesús. Es algo mucho más dinámico, más vivo, más existencial. No se reduce a una estampa. No se reduce a una devoción guadalupana, señores míos de la cofradía. No se reduce a una pertenencia a un grupo y una medalla. Es el encuentro con esa señora que nos enseña y nos da a Cristo. Es un estilo de vida lo que nos invita. Estos misterios nos rebasan. Al cura, al teólogo, al papa, a los obispos, a los devotos, a todos rebasa. No seamos necios pensar que lo comprendemos y lo abarcamos, y por economía mental y emocional lo reducimos a un acto ritualista, devocional. No, tengamos mucho cuidado. Es mucho más, mucho más. Y dejemos humildemente que Él nos diga cómo. Y entonces todo esto que hacemos en el Tepeyac, y especialmente en la Eucaristía, donde quiera que la celebremos, vamos a ver que tiene consecuencias este pan de vida a la vida. Esa vida que nos cuesta, de la que nos quejamos aquí y queremos que Dios nos la arregle y nos ayude y nos ilumine. Exactamente, esa vida tiene que ser transformada, pero a partir de este encuentro con María, con Cristo el Salvador, a quien comemos y en eso nos convertimos. De pie, por favor. Porque los sacerdotes seamos los primeros, lejos de cansarnos y molestarnos, en vivir estos misterios. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Que los laicos devotos a María y a Cristo Eucaristía no nos cansemos de recibirlo y de transportarlo a la vida, para que la vida cambie. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Te rogamos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien,
Por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos que forman parte de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, oremos. Te rogamos, Señor, para que este pan de vida de veras nos alimente, dejemos que nos alimente y se note en nuestras vidas de sacerdotes, de laicos y consagrados, y la Iglesia sea más creíble, aunque a veces moleste e inquiete a algunos propios o extraños, como le pasó al pobre de el primer mártir de la Iglesia, que con su estilo hablaba fuerte, no lo aguantaron, igual lo asesinaron. Para que seamos testimonio más vivo a pesar de nuestra fragilidad, te rogamos, Señor. Concédenos, Padre, que lo que te hemos pedido y lo que no hemos sabido expresarte por Santa María de Guadalupe y por tu Santísimo Hijo, pan de vida, danos lo que más convenga para la vida, para el camino y para la vida eterna. Amén. Sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe
Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano, una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz sea con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Jesucristo resucitado, dense la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
Por favor, oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Vayan todos a anunciar la alegría de Jesucristo resucitado. Pueden ir en paz.